¿Cuándo va a morir mi disco duro? ¿Cómo calcular la vida de un SSD? Los discos duros tienen una vida útil de unos 10 años. Y aquí podemos terminar con el vídeo. Hasta luego. Espérate. Porque, amigo, ¿quieres saber por qué? En este vídeo te voy a contar varias cosas que te van a chocar un poco. Primero, ¿por qué los HDD son mejores que los SSD para guardar tu información? Segundo, ¿cuáles son las señales de la muerte de un disco duro? Tercero, ¿cómo mantener tu disco duro en buen estado? Y por último, ¿sabes que hay discos duros que pueden durar miles de años? Así que, vale, tranquilo, no te voy a hacer más preguntas. Ahora vamos con todas las respuestas. Vamos al lío. Los discos duros son como el estómago de nuestro ordenador. Miles de archivos pasan por ellos. Y como bien sabes, son los responsables de almacenar y preservar todos nuestros archivos importantes. Sin embargo, debido al constante uso que los sometemos, es natural que su vida útil se vea afectada y su duración, digamos, que se reduzca de forma notable. Es aquí donde entra en juego un estudio llevado a cabo por los chicos de Backblaze, una reconocida empresa especializada en copias de seguridad y almacenamiento en la nube. Aviso, esto se pone interesante. Este estudio que han hecho los chicos ha sido bastante exhaustivo, analizando nada más y nada menos que 25.000 discos duros averiados durante sus últimos 4 años. Entre ellos incluyeron tanto SSD como HDD de muchas marcas, de muchos modelos y sobre todo de muchos tamaños. Se examinaron un total de 72 modelos diferentes, excluyendo aquellos que tenían, por así decir, fallos de arranque o que tuvieran fallos, por así decir, que estuvieran un poco fuera de los límites. Lo primero que descubrieron fue que la vida útil de un disco duro está estrechamente relacionada con su capacidad de almacenamiento. Es decir, las unidades de menor capacidad tienden a durar más antes de que empiecen a experimentar muchos fallos. Y también reveló un dato súper interesante que yo personalmente no me esperaba. La marca con la tasa de fallos más alta resultó ser Seagate. Pero tranquilo, fiera, no os pongáis nerviosos, porque esto tiene una explicación. Resulta que los discos duros de la marca Seagate son más económicos de lo habitual, lo que significa que, a pesar de tener una mayor tasa de fallos, siguen siendo rentables durante su vida útil en comparación con otros modelos más caros. Y es aquí donde entra, por definición, la relación entre calidad y precio. Pero bueno, ahora llegamos al tango un poco más serio del asunto. ¿Cuánto tiempo podemos esperar que nuestros discos duros nos acompañen antes de que literalmente mueran? Según el estudio, el promedio, la vida útil de los discos duros puede alcanzar más o menos los 2 años y 6 meses. Efectivamente, no parece mucho, pero por supuesto es importante tener en cuenta que este dato varía según, obviamente, el uso que le vayamos a dar, la capacidad y muchos otros factores. A ver, esto de los 2 años y medio es que si tuviera el disco funcionando 24/7, 2 años y 6 meses, escribiendo, borrando, o sea, que es un poco una locura. Así que si lo tienes usando 2, 3 horas al día o 4, pues bueno, no se te va a romper en 2 años. Así que no te preocupes tanto. De todas maneras, según el estudio, los chavales de Backblaze, hay, por así decir, 3 fases temporales de los fallos. La primera fase dura 1 año y medio y es donde aproximadamente el 5,1% de los discos duros fallan. Los primeros fallos pueden ser relacionados con posibles fallos que vienen en la fabricación del HDD, o sea que vinieron defectuosos, por así decir, de fábrica. Me parece un porcentaje bastante alto, pero bueno. En la segunda fase, que también dura más o menos 1 año y medio, la cifra desciende al 1,4. La razón principal es que aquí pues suele ser un fallo accidental. Un punto importante que vale la pena mencionar es que Backblaze utiliza discos duros normales de toda la vida, que están garantizados por el fabricante de 1 año a 3. Teniendo en cuenta todo lo anterior, supongo que las empresas que han fabricado estos discos duros HDD están cumpliendo un poco las promesas de la garantía y cuando dejan funcionar, pues te dan otro. O sea que no sería un gran drama más allá de que hayas perdido toda la información que tuvieras dentro del disco duro. Si pasamos ahora a los discos duros destinados más a un uso corporativo, como pueden ser los típicos de empresa que utilizan para servidores grandes y cosas así, pues en este caso el fabricante, por así decir, les otorga una garantía de 5 años. Es posible que, teniendo en cuenta que los estándares de prueba son bastante más elevados y son los requisitos más estrictos, pues imagino que probablemente las pruebas que han hecho son bastante más exigentes que las que se hacen con el disco duro que podemos tener nosotros o los SSD que tenemos cualquiera en casa. Y por último tenemos en la tercera fase, después de los 3 años de uso, y es el 11,8% de los discos duros que empiezan a fallar. En esta etapa, digamos que tiene un gran papel el desgaste de las piezas mecánicas, cosa que en cierto modo pues bastante habitual. Ponte tú a probar cualquier cacharro que tengas en casa durante 3 años seguidos sin parar y compruebas cuándo empieza a tener fallas.
O sea que si traducimos estas cifras a una forma, o sea, una cosa más entendible, obtendremos la siguiente imagen. Por un lado, durante los dos primeros años de uso, aproximadamente el 92% de todos los discos duros permanecen operativos. Al mismo tiempo, casi todos ellos seguirán funcionando normalmente al menos hasta un año más. Y luego, al siguiente año, o sea, del tercero al cuarto, el 80% también va a seguir funcionando. O sea, del primero al cuarto año, solo el 20% van a dejar de funcionar. Desafortunadamente, la compañía no tiene datos sobre el uso posterior del HDD, pero al mismo tiempo, según los ingenieros de Black Blaze, después de este hito, el porcentaje de fallos del disco duro será alrededor del 12% por año. En otras palabras, solo la mitad de los discos duros HDD seguirá funcionando después de los 6 años. Pero ojo, como he dicho antes, esto en el caso de tenerlo funcionando 24/7. Así que si le vas a dar un uso normal y sigue las pautas que te voy a dar, puedes utilizar el disco duro hasta 15 o 20 años. Así que tranquilízate. Entonces, ¿qué podemos hacer para alargar la vida útil de los discos? Bueno, lo primero que te diría es que es esencial hacer copias de seguridad periódicas de nuestros datos. O sea, más que nada por prevenir. Esto nos permite tener, por así decir, un salvavidas en caso de que ocurra un fallo inesperado. Además, es recomendable evitar sobre todo los movimientos bruscos y los golpes que puedan dañar sobre todo el disco duro. Más si tenemos un HDD. Los HDD suelen ser bastante sensibles. El cabezal de lectura lee la información del disco sin tocarlo. Sí, estas cabezas la verdad que no suelen hacer, o sea, no hacen contacto con los platos, porque si esto sucede, el disco duro quedaría totalmente rayado y se joderían los datos. Cuando los platos giran, se crea una fina película de aire que impide el contacto entre ellos y la cabeza lectora. Hay literalmente nanómetros de distancia entre la aguja y el propio disco, o sea, muy, muy poco. Por eso, cuando un disco está en funcionamiento, es muy peligroso trabajar con él. Pero cuando no está funcionando, no pasa absolutamente nada. Hay discos duros externos que están súper protegidos, que se pueden tirar desde un par de metros, como por ejemplo los discos de la marca ADATA, que suelen ir como en una caja fuerte, y eso pues mola bastante. Otro punto importante, si hablamos de los HDD, es la fragmentación, que se trata de una operación que a veces es necesaria para poner en orden, por así decir, los discos duros mecánicos y en los que sueles escribir y reescribir con asiduidad, ya que los sistemas operativos, como puede ser Windows, tienden a ir dejando, por así decir, fragmentos en ellos con el paso del tiempo, y eso hace que poco a poco vayan, pues, lógicamente, perdiendo velocidad. Los archivos dentro de otro ordenador no son piezas completas en sí, ya que un vídeo, una foto o cualquier otro archivo está compuesto de pequeños fragmentos que son guardados en tu disco duro. Windows sabe dónde están y cómo localizarlos, pero según vas utilizando el disco duro, escribiendo, borrando, esos archivos es posible que no siempre consiga ordenarlos de forma correcta. Este desorden hace que el sistema, por así decir, tenga que trabajar más para encontrar esos pequeños fragmentos de cada archivo que pueden estar quedando esparcidos por el disco, haciendo que poco a poco, con el paso del tiempo, la velocidad del ordenador pueda ir resintiéndose. De esta manera, el equipo se vuelve menos ágil y va a tardar más en hacer, pues, algunas tareas, obviamente. Por lo tanto, la defragmentación de las unidades del almacenamiento es la tarea con la que se reorganizan los archivos en los discos duros. Esto tiene algunas ventajas, como por ejemplo, hacer que el ordenador vaya más rápido al tener los fragmentos de los archivos ordenados y no tener que ir a buscarlo a un sitio diferente. Y también recuperar un poquito de espacio en el disco duro después de haberle puesto en orden. También sirve sobre todo para sacarle más partido a la vida útil del disco duro, ya que en ocasiones comprar otro disco duro no es necesario, porque si hace eso, pues la solución es mucho más fácil. No tienes que comprarte otro disco duro, porque simplemente reparando el que tienes, pues digamos que soluciona un poco el problema. Todavía muchos usuarios están acostumbrados a utilizar los discos duros HDD. La nueva generación de los SSD y los M2 se distinguen porque el aprovechamiento de sus partes está muchísimo más optimizado. Trabajan más rápido y de forma mucho más eficiente. No se calientan bajo tareas pesadas y el tamaño que tiene, como ya sabéis, pues es mucho más pequeño. La particularidad de estos discos, que realmente no son discos, es que no tienen, por así decir, partes mecánicas separadas. Dentro del dispositivo solo hay placas y microcircuitos que se registran, almacenan y leen los datos. A pesar de que los SSD ganaron popularidad hace no demasiado, o sea, unos años, tampoco te emociones, la historia de su desarrollo comenzó en 1985. Storage Tech estuvo involucrado en el proyecto, pero el alto costo y la baja capacidad de fabricación de los componentes realmente no permitieron que el desarrollo se pudiera, por así decir, lanzar en masa y llegar al gran público. Y realmente tampoco había la necesidad de utilizar discos duros SSD rápidos, porque tanto las interfaces y los periféricos eran bastante lentos en ese momento. Ya hoy día, como todos sabéis, casi todos los sistemas modernos están equipados con discos SSD. Y existen cuatro tipos de memoria SSD.
SLC, que es Single Level Cell. Cada celda almacena bits, valores 0 y 1. Son realmente los más fiables, aunque también son bastante caros y a día de hoy ya casi no existen en el mercado. Son los primeros modelos que fueron apareciendo. Por otro lado tenemos los MLC, Multiple Level Cell, que cada celda almacena 2 bits. Ahora mismo tampoco quedan muchos de este modelo de SSD y de este tipo de memoria. Luego tenemos los TLC, que son los Triple Level Cell. Cada celda almacena en este caso 3 bits y son los discos más populares que hay hoy en día. Y por último tenemos los QLC, que son los Quad Level Cell. Cada celda almacena 4 bits y son los discos realmente más baratos, pero también son un poquito más lentos. Nos vamos ahora a parar con los dos últimos, ya que la mayoría de discos duros del mercado son de este tipo, y nos vamos a fijar entre la diferencia entre uno y otro. Por un lado, el coste. Debido a su mayor capacidad, los SSD QLC pueden ofrecer costes por terabyte que igualan o superan por un poco los HDD. Un SSD QLC casi siempre va a ser más económico que un TLC. Por otro lado, el tema de rendimiento, los QLC son generalmente más lentos que los TLC, porque tienen 8 niveles de voltaje más, cada uno de los cuales debe verificarse y traducirse nuevamente a bits al leer los datos. Por otro lado, la resistencia. Cuanto más niveles de carga tiene un SSD, menos ciclos de escritura puede soportar. Por otro lado, los QLC tienen una menor resistencia de escritura que los TLC. Sabiendo eso, yo recomendaría comprar un SSD TLC, aunque te puede costar un poquito más, pero digamos que va a resistir velocidades más altas y tiene sobre todo mayor fidelidad que un QLC. Otro dato más donde tienes que fijarte es el TBW, la cantidad de terabytes que se pueden escribir en un SSD durante su vida útil. Y suele ser que los discos con menor capacidad tienen menor valor TBW. Un ejemplo, el Samsung 860 EVO de 250 GB tiene tan solo 150 TBW, pero el mismo modelo de 2 teras tiene una vida útil de 1200. Ojo, son casi 33 GB de información reescrita en el disco cada día durante 10 años. Así, comprando un disco con mayor capacidad, aumentamos la vida útil del disco en casi 10 veces. Lo bueno de los SSD es que puedes ver el estado del disco duro directamente desde una aplicación, por ejemplo el Hard Disk Sentinel, y lo que hace es un seguimiento de la cantidad de información escrita en cada disco durante su vida útil y calcula, por así decir, un pronóstico de la vida restante. Muchos fabricantes ya también tienen sus propias herramientas para mantener los discos duros, por así decir, en mantenimiento. Por ejemplo, las unidades de Kingston tienen el Kingston SSD Manager y las de Samsung tienen el Samsung Magician. La lógica dicta. Si el recurso de un SSD está limitado por la cantidad de ciclos de reescritura, entonces para aumentar la vida útil debe reducir el volumen de escritura. Pero por supuesto, tampoco queremos sacrificar el rendimiento, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues empezamos por instalar más RAM en nuestro equipo, para reducir el uso de archivos de paginación mientras se ejecutan el sistema operativo. Por otro lado, también podemos deshabilitar la defragmentación innecesaria del SSD, o simplemente dejar de utilizar un SSD como almacenamiento temporal para los archivos grandes. ¿A qué me refiero? Pues que no esté descargando y borrando constantemente videojuegos todos los días. En resumen, los discos duros son un componente vital en nuestros equipos, pero debemos ser conscientes de que su vida útil es bastante limitada. Gracias al estudio de Backblaze, ahora tenemos una idea más clara de cuánto tiempo podemos contar con ellos. Así que asegúrate de cuidar y respaldar tus datos con copias de seguridad y considera opciones de almacenamiento adicionales, como puede ser SSD, que pueden ofrecer una mayor durabilidad a largo plazo. Así que nada más, espero, amigo, que te haya molado mucho el vídeo y te ha resultado súper interesante toda esta información. Si quieres profundizar un poquito más en todos los detalles del estudio, te invito a consultar el enlace que vas a encontrar aquí debajo. Y nada, cualquier pregunta, cualquier historia, en los comentarios somos todos vuestros. Así que nos vemos pronto. Hasta luego.